Giovanni, ¿cómo está, Giovanni? Hola, hola. No, no está. Mira, ves, no me anuncia. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya está, no sé. No voy a hablar, yo sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Saludos desde Guadalajara. Hola, Marimar. Saludos, saludos. Guadalajara. Bienvenida, Marimar. Saludos, Ela. También a Barrios en Guadalajara. Claro. La familia Barrios. Desde Barrios. Hey, María Fernández. Saludos a mi familia. Saludos. ¿Dónde estás? Saludos, Sabrina Morales. Saludos, María Fernández. Oh, saludos, María Fernández, ¿cómo estás? Pero yo digo salud. Salud. Y tu corona. Salud, salud. ¿Cómo están? Dice, yardeando y pintando conmigo, dice, hola, saludos. Saludos, yardeando. ¿Cómo estás? Dice Mayra Guillén, ¿qué cocinaron hoy? Híjole, ahora se aventó la cocinada aquí la amiga Matilde y el amigo José. Sí, mi esposa hizo unos chiles rellenos, arroz, ensalada, luego hicimos un pescado frito. Una tilapia frita, salsa y una ensalada de fruta. Y uno ensaladita de chichilito, wow. Un buffet. Un buffet, que todo un poco. Gracias a la amiga Matilde y a José. ¿Ese es el buffet en el que vamos? ¿El que va? ¿El comida? ¡Puta madre! Ay, estás dando mucha comida, te cobran extra. Sí. Oh, sí. Y luego, si dura más de 2 horas, te cobran extra. No puedes durar más de 2 horas. Sí. Ahí tienes sales. ¿De verdad? Ajá, si dura más de 2 horas, te cobran extra. Por eso otra vez comiendo y dice, hey, cómase todo, porque si no le cobran extra. Y que no se eche mucha comida. Ajá, que no se eche mucha comida. Y así es, allí, sí. Y bueno, ya hay mucho. Si dejas comida, ya. Ella me la dio toda. Eso lo están haciendo por los chiquillos que dejan de comer. Es que de verdad hay mucha gente que sí tira mucha comida, José. Sí. Yo soy baja de mami, oye. ¿Cómo andamos? ¿Qué dice raza? Ahora en tu celular no se ve clarito. Vamos en la guerra. Chabelido Morales, saludos Iván García, bendiciones. Saludos, gente. Saludos, Iván. Saludos. Chabelido dice, yardeando y pintando conmigo, ya dejé mi like. Gracias, yardeando y pintando. Dice Mayra Guillén, sí. Pues saludos para también para ellos de mi parte, muy rico, sí, así es, gracias a amiga Matilde. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos aquí a disfrutar de su rica comida. Dice... Y para que me vean que no hay ningún malentendido, todo está bien. Ya hablamos, ya se aclaró todo. Ya nos echamos un rincón, doña Marta, y... Ya nos echamos un rincón. Ya también venimos los cabezos de reyes aquí a los galanes. Ahí está, user. Ahí, user, para que ya, mira, veas que ya platicamos y todo está bien. Desde un principio todo estaba bien, ¿verdad? Pero... Pues se tiene que hablar unas cosas. ¡Mam, no te caes! Ajá. Yuri Janet Sotelo. Like 11 amigos. Gracias, Yuri. Raquel Jiménez, saludos, Marta y Ángel García, y los niños Matilde y José, y feliz Día de la Mujer, que están disfrutando. Gracias. Saludos. Raquel Jiménez. Oh, saludos, Raquel Jiménez. Saludos. Chilitos rellenos. Saludos. Saludos desde Gómez Palacio Durango. ¿La comida? ¿Arroz? Me pasé, creo que el de Yardeando y Pintando con mi Silvi, el en vivo amigo José de los Chiles. Oh, sí, los teníamos en el vivo. Yardeando y Pintando. Que dice que el chileo en el en vivo, los chiles de nuevo. Sí, Raquel también. Sí, nosotros estábamos viendo, yo estaba cocinando. Yuri ya ha hecho todos los saludos desde Gómez Palacio Durango. Saludos. Saludos, Santo Durango. Chavillo Morales, ya dejé mi like. Gracias, Yuri y Anet Sotelo, no se les olvide dejar su like, amigo. Gracias. Así es, así es. Yuri y Anet Sotelo, qué bonito cuadro de la Virgen de Guadalupe. Gracias. Marimar, listo mi like, chicas. Gracias, Marimar. Nancy Jefe González, hola, Nancy. Hola. Es agradable mirando sus bendiciones para... Saludos. Ambas hermanas.
Pancho Pantera, un gran saludo para la familia José Roquelado. Salgan adelante también. Oh, muchas gracias, Pancho Pantera. Sí, amigos, así muchas gracias, sigan, gracias por el apoyo. Sigan el canal del amigo José Pamira Blas, díganle por favor, para que ellos sigan adelante, pues avanzando. Pues hay que echarle una ayudadita aquí a la familia. Pues, user 123, saludos Matilde, Kenya. José, Heidi, Lupe, Josie, Iván, Marta, Ángel y Jonathan, los de acá, dos chicas. Muchas gracias, Lupe. Muchas gracias. Lupe, saludos. Aquí está Lupe. Ahorita que tengan todas nuestras preguntas. Sí, buenas noches, saluditos, mi hermosa. Me encantan sus videos. Gracias, gracias. Mayra y el postre, ¿no se hicieron la capirotada? No, pobre. Hubo postre de frutas. Hicieron, ya la hicieron, amigos, y se la disfrutaron muy buena. Ahí está, está otro pedazo. Pero sí hubo una rica, buena ensalada de frutas, amigos. Si la vieron, de verdad que rica se mira. Sí, que sabe, bien buena. ¿Qué verdad, no? De frutas. No, es bajo, sí. ¿Verdad? Pues mejor, ¿no? Cuando el tipo de gallo es un vaso de fruta, ya le está chido el limón. Es que yo sí me qué postre no se hicieron la capturar. Ajá, y le digo que sí, ya le dieron. Sí, ya le hicimos eso. Hombre, ¿cómo va? Dice Aide Rodríguez. Hola, saludos, familia. Linda, gracias Aide. ¿Cómo estás, Aide? Bien, hola. Marimar. Ya te ha sido la República Dominicana. ¿Qué tanto día, Aide? Marimar, lo sabía Martita y Matilde, amistad sincera, claro que sí. Aide dice, yo ando en una camita con amigos. Ay, qué rico, amiga. ¿No te regañaron ahí del trabajo? Rico. Dice la amiga de bien, echando chévere con así amigas. Ay, qué mírala, salud. Provecho. No te voy a atorar. No te voy a atorar. Ya se me atojó. Se lo puede atar con más. ¡Ey! ¿Qué no? Dice Aide, ¿no? Dije que fui al baño. No, el trabajo cuando hacemos el live. No. Cuando hacemos el live, dice a veces no me alegra, tengo mucho tiempo en el baño. Dice User 88-89. Saludos a comieron la amiga Marta. Comimos rellenos. Arroz. Verduras. Pescadito de filete empanizado, una ensalada de verduras y el postre, una puntita de frutas. Ensalada de frutas. Con crema. Todo bien. Gracias aquí a la amiga Martín y a José. Mira, ya salió otro user. Ya tenemos dos users. ¿No está bien, no? No, diferente. Dice el viejo y sus aventuras. Saluditos para cada uno. Gracias, mejor. ¿Cómo estás? ¿Qué se has hecho? Muchas gracias. Saluditos. Ya me sacaste del Face, viejón. Ya te vieron del Face. Dice el viejón, dice. Oh, digo, saludos, viejo. Saludos a la chaparrita Live. Bendiciones para usted y su familia, amigo. Aide dice. Han de haber dicho, anda mala de la panza. Ay, Aide. No tú. Y yo creo que sí. O si se lo quita. Dice la amiga Aide, José. Dice que han de haber dicho, anda mala de la panza. Es lo que dije. No, va a ver. Bueno, ¿qué tenía chorro? Oh my God. Oh my God. Dice Samantha. Dios con ustedes, hermosa familia. Saludos desde Acapulco. Saludos, saludos. Saludos hasta Acapulco, Guerrero. Saludos para los de Patroneto hasta Mapatingán, Michoacán.
Coyote. Can I be good girl, eh? Okay. Yo le digo que Jonathan. Pescadito y Jonathan, ¿eh? Saludos para doña Chicotes, hijos de la gorra. ¿Quién? Doña Chicotes. Hola, hijos de la gorra. Dice, oye, no se pasa el churro y dice, ¿cómo está el tío churro, pues? Tío churro. ¿Están haciendo churros? ¿Dónde está lo pillo? Dice, Aide, Josie, ¿cómo está el charger? Dice, lo pillo. ¿Cómo está lo pillo? Yo iré a la playa de vacaciones a Acapulco, dice. ¿Cómo será? Que se va a ir a Acapulco. Ahí me guardas un poco, Aide. El viejo dice, alguien me hackearon mis cuentas de Facebook y el YouTube, me cancelaron muchos suscriptores y amigos del Facebook, pero aquí seguimos. Es wow. Muy mal eso, está muy mal, la gente no. Ahorita están haciendo tantas cosas la gente que de verdad no. Ya, mucha gente le están hackeando la Facebook, a mucha gente que yo conozco también, esto me manda de... Me hackearon, no hagas caso. Sí. Yeah. A mí también en Facebook me han mandado publicaciones. Si te mandan un friend request algo, no lo aceptes porque no soy yo. Dice, me hackearon mi cuenta y a mí me ha pasado también eso. Dice, ahí de a la playa del amigo Zacarías. Órale, es la República Dominicana. ¡Ven, Zacarías! ¿Dónde andas? Le llaman de las botellas. ¿Dónde está el amigo? ¿Qué me tocora? Por allá está. Colombia, amigo, Chaparrita Live. Hola familia Medias. Hola Chaparrita Live. Hola. Saluditos, bendiciones y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Dice yardeando y pintando conmigo. Hola, dice adiós, una de dos. Uh-huh. Saludos al camarada Cazador 719. Yeah. Al amigo Sebas, al amigo. Para... No, gracias, yo. Disculpen la voz, porque ando todavía. Hey, al rato va a estar peor. Ya. Está tanto raro, al rato no se oye nada. Déjame ver si se escucha porque. Sí. ¿Qué hubo, Rosa? ¿Qué hubo? ¿Qué andan haciendo, pues? Viernes de casa. Ahora que es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿qué? ¿Se van al baile o qué? ¿Andan de party o qué? Ahora vemos muy poquitos amigos, conéctense. Se solicita al famoso Lupillo, que ya se le mandó a hacer la estrella en el camino de Hollywood. ¡Ándale! Ya le mandamos a hacer la estrella al famoso Lupillo, ¿dónde está? Tampoco Gerardo, ¿no? También anda igual, yo creo. ¿Dónde anda el Gerardo Torres? Se les comunica que va a haber carnita. Así gritaron en el pueblo. Olivia Trejo, buenas noches, familia García. Saludos aquí, bien vivo. Hola, Olivia Trejo, ¿cómo estás? Chaparrita Live, aquí presente, feliz día de la mujer para usted, Martita, y la bella esposa de José. Para todos, gracias. Gracias. Aide Rodríguez, aquí mis amigos viéndolos les mandan. Saludo de Monterrey. Dile a tus amigos que se suscriban a José Familia Blogs y a Marta García. Ahí que están ahí. Dile, suscríbanse a estos dos canales. User 123, saludos a la Pepsi enfrente de José. Ah, caray. Ay, ay, ay. Ya me voy a chingar. Tío Aldis Aventura, saludos y bendiciones, amigos. Me da gusto verlos juntos. Saludos, Baldo. Nomás falta Baldo. Olivia Trejo, familia Blanca, saludos aquí viendo su en vivo. Llevando, ya venga para acá. El viejón y sus aventuras con razón ya no lo miro en el Face, pero ahorita lo pongo para atrás. Órale. El tío Aldo y sus aventuras, saludos Olivia Trejo. Dile, Aide Rodríguez, sí, dice que lo hará. Aide Rodríguez, hola Ubaldo. Olivia Trejo, saludos para todos los amigos y amigas que están en la chat. Dice aquí el compa Ángel que aquí tiene caso, tiene todo para que nomás se venga. Aquí tiene todo, no necesita traer nada. Nomás te paga la banda. Nomás tráigase de usted y su familia o a quien vaya a traerte. Emily de New Jersey, saludos. Dos familias bonitas. Olivia Trejo, muchas gracias por los saludos, se lo agradezco. Ahí está viejón, ahorita ya que acabamos el live, miro su solicitud, gracias. Emily de New Jersey, saludos, dos familias.
MD New Jersey, saludos. A ti y a tu esposo, el DJ. Hello, Emily. Yardeando y pintando. Saludos, Tibaldo. Ahora se le parezca al gato. Tibaldo, hola, Aide. Emily, New Jersey, give you my like. Muchas gracias, para dar su like, Emily. Olivia Trejo, saludos, buenas noches, Tibaldo y familia. Así es, saludos, hola, Tibaldo. Tibaldo, aventura, saludos, yardeando y pintando. Mira, ya me encanta la barrita de chef, ¿no? ¿O qué? Sí. A Tibaldo, ajá. Saludos a toda la raza, ¿qué anda ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Hola. Hola chicas, feliz día Matilde y tus niñas y Martita. Hola Lía, muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Igual para ustedes, todas las mujeres que están conectadas por ahí. Ajá. Feliz día. Oiga, me voy un ratito si no se me quema la carne. Ay, caray, otra vez, Aide. Ahí te parece que un muchacho te está hablando. Ese es Franco Maña, Aide. Ajá. Mira, rocéle unas dos azulitas ahí arriba para que no te queme. Ay, ese va a prisa. Y sí. Saludos a toda la raza que anda ahí, tío Waldo, todos. ¿Llegó a tío Waldo? Tío Waldo, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué hay de nuevo? Ahí por Fresno, California. Mr. 123, ¿dónde fue doña Marta? Fue a tirar las rosas al baño. Ah, just kidding. No hay rosas, ahora no hubo rosas. Un millón de... Vengo por fruta. El DJ. Saludos, y familia blog y a mi... Ay, con permiso. Saludos, amiga DJ. Poniendo mi like. Gracias, DJ. DJ. Gracias, DJ. Saludos a su esposa. ¿Qué dice New Jersey? ¿Qué hay? ¿Qué dice? Saludos, amiga Emily. User. Y hay otro user, ¿eh? Ya estás a desplazar, ya hay otro. Y otro user. You just have to fight it out. Who's number one? El que comente más. A ver. Vamos a ver. A ver, que comente más de los users. Hay dos, a ver, que comente más. A ver quién gana. El otro que es user 88. ¿Who's the number one? ¿El user 88 o el user 123? ¿Quién está cumpliendo años para cantar en las mañanitas? Ahorita que traigo buena voz. Como quien se oye la voz. Ya se oye como José José. ¿Cómo se llama el otro? El ¡Cambiato! ¡Hola, resortes! ¡Oh, resortes! ¡Ay, mi mamacita! ¡Yo soy el resorte! ¡Es el otro! No voy a comer hasta el otro mes. Tengo que cumplir mi... No, pues espera para mí. ¡Oh, hoy nomás! ¿Qué? ¿Que le des un tecate? ¿Le quieres un tecate? No, le digo, te voy a hacer un tecate porque te quemara aquí. Oh. ¿Me trajiste un modelo? ¿Tecate, no? ¿O qué era? Modelo. Amiga, chaparrita, la... Y el tío Waldo, amigo José, ya mero voy, me están esperando para unos trabajos en Washington. Órale. Amigo Juanito, saludos, amigo Juan, ¿cómo andamos? Que no se tarde porque José necesita eso. No, tío Waldo. Ahí se echa una paradita aquí para que también tenga unos trabajitos. Primero, ¿verdad? Dice, no, pues si voy de vacaciones no para trabajar. Primero llegué aquí. ¿Vale? José y Norma, a ver, lee, José y Norma. Disculpe. Saludos, ya, buenas padre. Noches, José y familia Blog. ¿Usted es el vecino de Juan Farías? Sí. Saludos, Juanito, ¿cómo andamos? ¿Cuándo vienes para acá, Juanito? Juan Farías, saludos, Juan Farías. José y Norma, saludón. Saludos. Saludos, José y Norma. ¿Dónde digo qué? ¿Tamaulipas, no? Creo que sí. No, pero hace rato me equivoqué. Me dijeron luego. No, porque dije que era de Torreón, no es de Torreón, es de Tamaulipas. Oh. Tamaulipas. Saludos a toda la raza, ahí el DJ. Aquí, José, todo bien. Vente a New Jersey. Ay. No me entiendes, tía, José. Ya se quitó el hielo. ¿Sí está bonito New Jersey? Yo que sí está chido, a veces cuando estoy miedo. Ya estoy. ¿Cómo se llama cuando, hay reportes de policía de los caps? No, los caps, ya. Salen videos de por allá. ¿Te mira bien? Dice tío Waldo, estas aventuras. Ya estoy cargando la chiva. Tío Waldo, dígale unas naranjitas, unas mandarinas ahí para que lo dejen de paseo, de pase. ¿Qué temporada sigue ahora? Ahí está la naranja de mayo, la naranja de mandarina, yo no sé. ¿Tú
tu favorita. Sí, sí, mandarina, mi favorita. La mandarina, al lado dice la gacho. Está buena, ¿verdad? Sí, está chulada. A mí me encantan las mandarinas. Y ahí me encanta la naranja para hacer agua. Los limones son la temporada de limones. Los limones, José, ¿a poco están muy buenos? ¿No? Oh, sí, los limones acabaron. ¿Los acabaron? Sí. ¿Eh? Y eso quiere que mi abuelita tenía un árbol de limón y nunca... Sí traía un poquito, ¿verdad? Pero no, no traía por costal. Ya. Marisol dice, hola chicas guapas, Martita y Matilde, feliz día de todas nosotras. Claro que sí, Marisol. Sí, saludos, saludos. Gracias por estar aquí, dice, yardeando y pintando conmigo. Saludos, José y Norma. Saludos, saludos. El DJ, muy bonito, dice. Eso es. Yo creo que sí está bonito. User 123, qué buen en vivo, unas 4 horas. ¿Míralo? Eso. A ver, convéncenos. Convénceme. José y Norma. ¿Cómo? Saludos, buenas, dice. Ya ves, saludos, José, saludos, buenas noches, Marta y Ángel García. Saludos. Saludos, Juan Farías, Ángel, cántese esa que dice como en aquellos tiempos de nuestra juventud. Creo que se llama muy linda esposa. Mi linda esposa. Claro que sí. Ahorita se la echamos con todo. Que no puedes saber. Como en aquellos tiempos de nuestra. ¿Ya se le pone el micrófono? ¡Ay, se va a poner más fea la cosa! ¡Ya le pone el micrófono! ¿Qué tal se me trae el gallote? ¡Ahora va a traer el micrófono para que... ¡Oído! No, te vas a aguantar la cosa, amor. ¿Hoy? Mira, no, no, vaya, si ya no hables mejor. Le he hecho un tequila. Que se las cante el amigo José. No, yo no canto. Soy pobre. Ahí está. Que te dio un chat. No, no, que se me hizo fuerte a mí. ¿O sí? Allá abajo, ahí del otro. ¿Esa cuál es? ¿Cuál? ¿Es de calor? Ah, no, este es mira. Bueno, 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 bueno. ¿Es el que compramos antes? Pero, ¿qué era la blanca? Sí, bueno. No, a ver. ¿Eso oye, no? Bueno, 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 bueno. Oye, disculpe que me paré cuando lo llamo. Hablo que he dicho lo que lleva a mí. ¿Cómo se escucha por ahí? ¿Te la pongo por ahí? A ver, ahorita. Al Matilde que lea. ¿Qué? ¿En cuál? ¿En cuál voy, Matilde? Dice la... ¿Cuál iba? ¿El de un buen en vivo? O oh, saludos, José y Norma. ¿Juan Farías? Juan Farías, creo. Juan Farías, también cántate la que dice como en aquellos tiempos de nuestra juventud. A ver, salte. ¿Te la pongo? ¿Aquí? ¿Sí se oye? Ahora te voy a poner la que cantes para los ovarios. No, ¿qué vas a poner? Dígale, Matilde, por favor. Ok, tío Valdo y sus aventuras. Tío, una tonelada de todo un poco. Así es, tío Valdo. ¡Usted sí sabe! ¡Y Chávez! Mayra Guillén, saludos, tío Valdo. Saludos. José y Norma, saludos, amigo Cristian. ¿Cuándo vienes a Tamaulipas? Ya casi llego. Tío Valdo y sus aventuras, saludos, José y Norma Vlogs. José y Norma, saludos, buenas noches, tío Valdo. ¿A poco José y Norma tienen blog? Yardeando y pintando conmigo. José y Norma, alguien algún día rumbo a Tampico. ¿Cuál? Citlali Maldonado. Hola, señora Maldita, me cae muy bien, saludos. Que le cae bien a Citlali. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora tu juventud hermosa, yo aún sigo enamorado de ti. Mi linda esposa. Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven
La juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti. Mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente. Pues me he de separar de ti solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. Ay, ay. Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ahora siendo bien madreo. Ya nuestros hijos viven. ¿No? Ahí estamos porque ya me cansó la gargantita. Dice tío Valdez Aventuras, hola Mayra Guillén, saludos. Saludos Mayra Guillén. El Viejonis Aventuras, gracias. Por ahí me mandan la dirección, voy a andar en Oregon 2 semanas para darles una visitada, claro que sí. Claro que sí, viejón. Cuando guste, ya sabe. Oh. Gerardo Torres, like número 38. Muchas gracias, like. Gerardo Torres, saludos tutillos. Ahí le marco al rato que acabamos, viejón. Mayra Guillén, jajaja. Ja. Que empiece el ambiente. ¡Salud! Que empiece, amigo José. ¿Cuál se va a echar, amigo José? ¿Qué es la tequilita? ¿Te gusta con los sabores? ¡Gerardo! ¡Mate! ¡Por favor! ¡Estamos a todos! ¡Este que iba a la casa! ¡Gerardo! ¡Saludos, consentidos Marta y Don Ángel, manden saludos a la señora Lolita, Olga, Héctor y Vanessa. Claro que sí. Saludos a ellos. Olga y Héctor, saludos de nuestra parte de la familia Chávez y la familia García. Así es. Juan Farías, gracias amigo Ángel. Ahí estamos, Juanito. Gerardo Torres, ¿qué toman Ángel y José? Mira nomás, Gerardo. Era una sodita. Una milagro. Esa está buena, está un poquito fuerte, pero la reposazo, la añejo. Oh, la añejo está bien buena. ¿No probó la añejo? La añejo está bien buena. Quiero tomar esta también. Dice Miney, hola, buenas noches. Buenas noches, Miney. Bienvenida. Like número 40. Vete a los chiles rellenos. Lencho 82, 1047 en Chicago. Esta vez de verdad, tonight. Ah, de hecho. A ver, es cierto, de hecho. Apenas empieza la es buena. Viernes, el cuerpo lo sabe. Saludos, Miney. Saludos. Mayra Guillén, bravo.
Bravo. Gracias, gracias. Nancy AGP González, eso es todo, Iván. Mr. 123, jajaja, Iván. Pache, pache. Mr. 123, bravo, Iván. Ah, eso anda chiquito, ahora te mandan mensajes. ¿Quieres ser tu maravilloso? Tío Iván de Aventuras, Iván, bonita canción, cántala completa. Órale. Que la ponga aquí como lo puse el amigo, que le dé su número. Mayra Guillén, jajaja, con un tequilazo se te quita. Para el otro mes. Ahí nos lo aventamos. José y Norma, saludos, buenas noches, Nancy AGP González. Saludos. Nancy AGP González, sí que cante completa. No, por aquí va a estar. ¿A cuál? ¿A Pacho? Ajá, el Iván. No. Ay, no, all of it. A ver. ¿O si te lo sabes? ¿Toda? No, pues espérate, ahí quieren verte. Yo ni la había escuchado esa canción hasta que nomás vimos que ustedes la pusieron. Toda puesta. Pache, 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 pache. Lleve, 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 lleve. Barato. Barato, barato como la carne de gato. Barato, barato como la carne de gato. Qué bonito niño, qué bonito niño. Qué bonito niño, qué bonito niño. ¡Bravo! ¿Eso es toda? Bravo, bravo. ¿Otra vez comiendo otra vez? Lo mismo. Dice Minei, buen provecho, señor Ángel. ¿Cómo sigue de su garganta? Pues ya casi voy saliendo, tú, Minei, pero dice para que, la calle ahora. Dice que va más para allá que para acá. Ya casi me van a encantar las golondrinas, ¿cómo ves? Dice Jesús Ramos, manden un saludo para Zacatecas, amigos. Claro que saludos, sí. ¡Saludos, Zacatecas! A toda la raza de Jerez. Pero, un saludito a todos, saludos, Okay, great. I'm going to with him. Tío Valdez Aventuras, bravo. Nancy AGP González, yo no me puedo sacar de la cabeza esa canción, está despegada. Bravo, Iván, gracias. Ahí les van a cantar los ovarios para... A ver aquí. No, voy a cortar un poquito. Lo que se debe leer. Lo que me sé, bueno, así. ¿Qué tal si me animo a echármela? ¡Chúmenela! ¡Qué alboroto traen conmigo! ¡Cómo les está calando! En el negocio de grandes, la señora está rifando. ¡Ay, me traen de boca en boca! ¡Quieren quitarme del mando! Esa es la canción que le gusta. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hayan cómo quemarme, mientras me muero de risa, síganme dando más fama. Yo los miro de acá arriba. ¿Me mata el chico de ella? La, sigan moviendo las dietas, la saliva están tirando, sigan poniendo reperos, sigan buscándole el clavo. Búsquela hasta que se encuentren. ¿Dónde? Los ovarios que me cargo. Son los ovarios de Playa Larga. ¡Chao! Dicen que los ovarios, miran cómo estoy temblando. No sé de quién se entran jefas. Si nadie les hace caso, hace caso. Y las que dicen ser reinas, son de un pueblo abandonado. No, no. ¿De cuál pueblo? Ya. Y así merito. Dale, dale. Mayra Guillén, pues. Baila pues, Iván. Dice Gerardo Torres, Lupillo. Gerardo Torres, está chida la playera, amigo Ángel. Gracias, Gerardo. Y no has visto el pantalón. Con todo respeto. Amiga Matilde, ¿cuál le ponemos? Con todo respeto. Pídala cantando. Mira, Gerardo, mira. Mira, Gerardo, mira. Mira, Gerardo. Ándale, que si quiebra la silla, no se quede. No, ¿cómo dice la canción de mexicano? La de.
Tengo que tener la bandera. Soy mexicano. Soy mexicano, esta es mi bandera. Yo me subo a donde yo quiera. Cuidado, amigo José. No te voy a sentir ahí. ¿No te vas a decir? ¿No te vas a decir? No, bueno, vamos a quitar los tribus ahí. Yo me voy a decir. Soy la defensa, no luego. ¿Qué pasa? Nomás nos digan. Dice Mini, jajaja, saluda entonces. ¡Saludos! Dice Azul, buenos días. Y más porque es día de la mujer. Bueno, todos los días son de la mujer. Arrivederci. Arrivederci, dice. Arrivederci. ¿4? Son las 4:40, dice AM. Ay, caray. Saludos desde Italia. ¡Viva la tarde! ¡Viva la Roma! ¡A mantiene! ¡Es el espagueti! ¡A buongiorno! José y Norma, saludos Iván García, qué bonito canta tus canciones. Buongiorno es francés. Chaparita la de Bravo, Gerardo Torres. Que descanse amigo Lencho. User 123, a Juan. Mayra Guillén, te está riendo. Gerardo Torres, qué bien amigo Ángel, tú muy bien. Ahí estamos. El tío Chumbo de Toluca y sus ideas. Hola amigo José, ¿cómo está? Dios lo bendiga a usted y a su familia y a sus bonitas hijas. Pues gracias, tío Churro. El famoso Churro de Toluca. ¡Ay, papá! ¡Papá de Celaya! ¡Ay, baby de la luz! ¡Miney, jajaja! Dice papi. El tío Churro, me da gusto que estén juntos otra vez. Gusto que estén conviviendo juntos. Así se ven bonitos. Dios los bendiga. Y... quiero que vuelvan a mirar tus ojos. Y user 1, 2, 3. Y esa es para la... que dicen que es la esposa amor, de Ángel Guacatelas. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. Aide Rodríguez, saludos, Iván. Saludos, no tío Olivia, hola, aquí está. ¿De qué manera te olvido? Si todo recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú. Y en el olvidar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si recuerdo tu cruz estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? Y que no se acabe el mundo. ¿Eh? Pégate la pena. Póngaselo más cerca, date con ganas. Suéltalo, Mario. Suéltalo, Mario. ¡Atención, José! ¡Ah, sí! Échale el columpio, José. ¿El columpio, José? El columpio no me lo conozco, no tengo. Tío Olivia, ¿cómo estás? Bendito, noche, saludos. Bueno, te saludo, voy a visitar a mis amados tío Churro, José y Ángel. Llámelo, un día de esto. Miney, saludos, tío Luis Aventura. Gerardo, saludos, tío Milito, Olivia. Tío Olivia, aquí estoy también con ustedes apoyando. Gracias. A todos, quiero Olivia. Emilia G, hola, saludos a todos, ya dejen like. Gracias. That's the last one. You can Mía, Olivia, saludos para tío Baldo y su familia. Así es. Mayra Guillén. No, saludos a tío Baldo. Mayra Guillén. Bueno, familia, que pasen buenas noches. Acá en Chicago ya es un poco tarde. Y ¡que descansen! Ok, buenas gracias. Venga, joder. Pero que puta madre, me la siento. ¿Qué es esta? ¿Qué está pasando? ¿Qué deja calentar la voz. Deja calentar la voz. No, sí la tiene bien. Ahí va, 5, 4, 3. No, hombre, así es. Ahí va, ese otro. Ya sé que vaya. Oye. ¿Ya? Espérate. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida,
vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Y ya lo ves. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Saludos, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Diga, hable. No tenga vergüenza. El tío Churro de Toluca y sus videos. ¡Tío, tío Churro! Amigos Sebas. Saludos, muchachones. Saludos, tío Sebas. ¿Cómo estás, amigo Sebas? Mira, acá andamos. Tío Sebas, ¿cómo estás? Saluditos por allá a los amigos de California. Toluca, saludos. Por allá estamos. A toda la raza. Gerardo Torres, a Wimmy Lupillo. Todos los camaradas sí, que sí. Nos conocimos ahí. Se solicita el amigo Lupillo, el famoso Lupillo que ya le mandamos a hacer su estrella en la
En la pasarela de Hollywood está la estrella de Lupillo, el famoso Lupillo. Lupillo, bienvenido. Sí, Trocas Performance. Saludos para todos. Saludos. Lupillo. California. Saludos Ángel Marta y niños y familia Blog. Saludos amigo Lupillo. Saludos Lupillo. ¿Qué dices? ¿Qué tranzas allá por tu casa? Vete a los chiles rellenos, Lupillo. Lupillo, saludos. Gerardo, saludos. Saludos. Mira, Marimar. Mira, Lupillo, ahora sí ando de soy mexicana, esa es mi bandera. Dice hermosa amistad, Martita y Matilde. Dame, saludos, saludos. Gerardo Torres, Lupillos. Peace. Ahí te va, José. Suéltala que ya camina. Vale. Avísale. Súbele un poquito. Le agarren más con la música como queda. Ahí va, gracias, hermano. Se ha llegado el momento. ¿Qué? Momento, chavita. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Se ha llegado el momento de tita del alma de hablar si mentiras. Esperé mucho tiempo para ver si cambiaba, si tú ni me miras. Dile, compa Sebas, échale. Al principio dijiste que ya que viniera las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego a casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Y a lo ves me ha aguantado a lo macho. Y el mal, me lo callo. Es que es más difícil leerlo. ¿Sí? Quiero como seguir la letra. Como seguir la letra. Corrido, pero tarda mucho en... Leer, ¿no? Como con letra y voz, ¿no? Ah, así cantando como escuchándola. Sí, cuando están cantando sí se dice a uno, ¿no? Pero no podemos poner esto. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Está corriendo, era, está soñando. Canelo. Ya ganaste, espero ya que ganaste la carrera, Canelo. Llegó el momento de hablar si mentiras. Al principio dijiste que ya que viniera las nieves de enero. Hasta de marzo llegaron, ir a ver a la Virgen y luego en casarnos sería lo primero. No soporta ya más tus mentiras. Esta espera me está destrozando al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me ha aguantado a lo malo y el amargo dolor me lo callo. Plática más y otro tranquilita más. Gerardo Torres. ¿Y si no lo veo, lo pillo? Sí. Ok, Pancho Pantera, saludos para todas las. Oh, no, en el de. El, está el de Marimar y luego Gerardo Torres abajo. Dice Lupillo. Oh, ok.
Mariano, hermosa amistad, Marquita y Matilde. Carlos Torres, saludos. Tía Olivia, salud, muy, muy gracias. Salud para Dios los bendiga. Siempre bendiciones para ustedes también, que tengan una linda amistad. Carlos Torres, se les espaca los duendes, amigos Lupillos. Amigazo Sebas, ¿qué dicen Oregon, amigo? Acá, mira. Está chido. Lupillos, acabo de sacar la vida. Pescado. Baile, amigo Sebas. Espinazo. Y empanizado. Empanizado y french fries. Pescado empanizado. Margarita García, saludos para las dos familias, García, Ángel y José, familia Blau. Para todos ustedes, buenas noches. Gracias. Están haciendo mucho frío, el clima está loco, está lloviendo. De veras que está muy loco. Saludos, Gallo Margarita. Vega, saludos, tarde, pero siempre apoyándolos aquí estaremos. Gracias. Gracias, Margarita García, que Dios la bendiga, y Gallo Vega, saludón. María Sánchez, hola familia, aquí presente apoyándolos. Gracias. Gracias, Lupillo, gracias. Saludos, que churro, y María, y Jason, y familia. Eso mero. Lupillo, chicas, ¿dónde está Canelo? Ahí está. Ahí está dormido. Está soñando que está corriendo. Ahí está echando carreras. Soñando. Gerardo Torres, Chivas Lupillos, qué bien, fish and chips. Ándale. Lupillos, Gerardo y sí. Gerardo Torres y sí, no lo veo, Lupillos. Pancho Pantera, salud para toda la raza hermosa que apoya a las familias García y familia Blau. Claro, sí, gracias. Sigan adelante, paz y bendiciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. Lupillos, Gerardo, aquí estamos. Gerardo Torres, Almeña y Lupillos, Reina. Hola, chula, feliz día. Listo mi like. Josie. Saludos. Giovanni, Mini, Explorador, Gerardo, Sebas y Lupillos, saludos. Claro que sí, saludos. Abrazo, Sebas, ajua, échale, primo. Eso mero, ahorita lo vas a sentir. Miriam Gaspar, hi family and friends. Hi. User 103, amiga Marta, please. Welcome home. Reggaeton champán, please. Yo no la sé. Pero eso dice cosas feas. Sí, mucho feo. Lupillos, saludos, niño regalador. Lupillos, ajua, tran, chingón. Caca, tran. Chus Ramos, ronda de short. Claro que sí. El tío Churro de Toluca, sí, es mi amigo José Dios de Toluca. Gracias, Churro de Toluca. Giovanni, Churro de Tres, esta canción es turbia. Está muy turbulenta. Marta Beatriz, saludos a todos desde la Ciudad de México. Be happy siempre. Claro que saludos, sí. Saludos, saluditos. Claro. Gracias. 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 Dice Gerardo, llega ese Lupillo, se movió algo. ¿Sí, miró? Sí, sentí que el corazón. Lupillo, Gerardo, y sí se movió la... ¿Irde? La cabeza. La virgen en la cabeza. ¿Quién dijo? Lupillos. Juana Cedillo. Trájense la canción los Tigres del Norte. Llamados saludos para Rubén y Juan Muñoz. Héctor Lara. Marta, ¿por qué su...? Esta dieta. No quiere, yo me la estoy tomando con él. Esta dieta. María Gómez, hola familia, bendiciones puras, las dos familias, la amistad es muy bonita. Ahora estoy ahorita, señorita. Da gusto verlas juntas. Y acá gracias, ven. Gracias. Ponme la de... La de botella, por botella. La demonio colorado. Te trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado. Botella, Cristiano. Saludos a toda la raza que está ahí, saludón a toda la raza. Aquí estamos. Aquí está, oye. No puedo. La familia José, familia Blogs, quieren chequear otro canal ahí, echen un ojo.
José y Familia Blogs, estamos aquí con doña Marta García. Apoyen. Gracias, gracias. El amigo Sebas, que fue cazador, también hay que apoyar al amigo cazador 719. Ahí estamos. ¡Saludos para toda la raza! Al amigo Cachirito también. Así es. Ahí está el tío Mando. Tío Cuco. El tío Churro de Toluca en sus videos. ¡Chale! ¡Hay lugares! ¡Suba, suba! ¡Zapatotes! Botella tras botella ando tomando, para olvidarme de ella, para olvidarme de ella, de ella, de ella, más hablo en todas sus pedas. ¡Échenle esos ovarios! A mis compas bien traigo ya. Dice, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo, para ser sincero yo ni quiero, mejor sus recuerdos me los bebo, los trajo, me saben mejor, así, uy, ya bien rápido. Pues enséñenle a pero ya no. A ver, vamos a devolver a ver si... Yo que no fui a la escuela, me la voy a saber mal. Botella tras botella, para olvidarme de ella. Para olvidarme de ella. De ella, de ella. A todos mis compañeros. A ver cómo se hace. Mis compañeros. ¡No, no, no! ¡Pásate la mano! A ver, que me la revienta. Ya te acabó. ¿Qué no? ¿Qué? 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 No sé, yo no me la sé para mi mamá. Botella tras botella ando tomando, para olvidarme de ella, para olvidarme de ella. De ella, nomás hablo en todas mis piedras. A mí mi compa me dice que güey ya tienes que superar, pero yo no puedo, pero mi suegra yo no quiero, me cuento de ella, ¿sabes qué madre? La trago mi sabe mejor. Ahí va, rápido. Así. Estaba pensando yo. ¡Pero a ver! ¡Ey, tío, de eso! ¡Ya va yo más! ¡Es que hijo, va rápido! ¡Otra vez esa parte! ¡Ay, que no paro! ¡Ay, yo sí, Chiflecio! ¡Chiflecio! ¡Chiflecio! ¡Órale! ¡Anda perdida! ¡Ya está buena! ¡Ey, yo no me la dejé! ¡Te la he ayudado! ¡Anda podrida! ¡Digo perdida la podrida! ¡Sí se la sabe, José! ¡Sí se la sabe! ¿Qué onda perdida? Soy tu beso, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si la recibes, por favor, sonríe y no llores. Ya ves perdida. Uno siempre vuelve a donde quisieron. No me bloquees de WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da el pesar que ponemos, ya ven que no es nuevo. ¡Estaba rápida esa! ¡Qué onda perdida! ¡Qué onda perdida! ¡Ya volvió el cabrón que más te ha querido! Y el único que quiere saber de ti, digo, me te pude olvidar. Y la neta, te he podido. ¡Qué onda perdida! ¡Qué mierda!
porque hoy te llevo a la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara que ya no me quieres, que no sabes que extrañas. Está ocupando tu cama. Sorry, la maté, pero ahí está. Matilde, salud. Fíjate lo que se puede, mi gente, gracias. Salud. Ahí estamos, está complaciendo, pero ya nos vamos a echar unos saludos. Porque mi gente. Que no se me agüite, mi gente. Vámonos al live. Ahí todos se pueden mandar saludos uno al otro, por metas. A ver, ¿dónde te quedaste, Matilde? Okay, Iván, ¿dónde te quedaste? Suéltalo. Iván es el que lo está vendiendo. Oh, no. Aquí abajito de Héctor. Oh, sí, de Héctor. ¿De quién era el de Héctor? Ajá. ¿María Gómez? Sí, María. El de Marta, ¿por qué su vecino pistea, no? Ajá. María Gómez, hola familia, bendiciones para las dos familias. La amistad es muy bonita, me da gusto verlos juntas. Gracias. Gracias. El tío Churro, amigo Lupillo, dice, amigo Lupillo, se están moviendo las botellas, híjole. Gerardo Torres, y sí, amigo Lupillo. Gente, ahora, familia García y familia Chávez, gusto en saludarles y desearles que Dios les bendiga grandemente, desearles un feliz fin de semana bonito, bendiciones, ahí les dejo mi like. Gracias, parce. Ya ves, qué bien, tu Colombia. Dice Rufillo, está tan hijo. Gallo Vega, invite un traguito, luego, Gallo. Vente, Gallo. Saluditos. Mira, le toca lo más grande. Con harto limón. Antonio Vázquez. Y ese maestro, dice, y ese maestro limpio, ¿quién es? Ah, Mr. Clean. Ese fue el que dijo Mr. Clean. No, era otro. ¿O no? Era otro. Soy José, de José y Familia Vlogs. José y Familia Vlogs, camarada. No, si ya te habías dicho. Dice Juana Cedillo, cántenme la de los tres de Zacatecas con los Tigres. Oh, sí. Rubén Muñoz. No, yo creo que la que yo busca la porque. Ahorita la buscamos. Lupillos, arriba el rock. Ay, una del rock, ahorita vamos a. Ahorita vamos a echar algo de Liran Lian. Lupillos, José no tiene hecho el micrófono. ¿Eco el micrófono? No. No, bien bonito que se hay. Aquí soy bien, no sé cómo soy acá. Kevin Tocora, amigo Sebas 79, saludos, parce. Saluditos, amigo. Dice amigo Sebas 79, pues así con esa porra está chido el cotorreo, los dejo, sigo trabajando. ¡Órale, te le ganas, camarada! Gracias. Muchas gracias. A ver cuando hacemos una orden de gorras y de camisas al camarada. ¿Cómo le hace camisas, verdad? Gorras. Vale. Lupillo, ya ando pedo, el amigo José, chinga su. No, también ya llegó. Leve, le vais. Lo pego, apenas chingándome toda esta. Apenas. Y a dormir, ¿ah? Dice Aide. A ser el mismo. Lupillo dice, chinga su esa botella sí
emborracha y sí, ya me estoy mareando. No, no. Dice Aide, nosotros ya. Ya tenemos medio mareate. ¿Cómo? Me aprende cuál es. Dice Aide, yo también quiero un traguito. No, luego Aide. Luego. Dice, no, dice también, Felicia de nuestras chicas lindas. Hola Martita y Matilde. Saludos desde el lago. Gracias. Saludos, saludos. Saluditos, dulce. Hasta luego. ¿Dónde? Saludos, dulce. Hasta para dar de guardar. Aide, Felicia de todas las hermosas mujeres del chat. Claro, lo digo para todos. Con hecho de, con el eco. Eco se escucha un poco mejor si lo tiene. ¿Sí tiene eco? No. Sí, pero se oye bien. Todo, a ver, no sé si sí, mira, se oye bien. Si tiene eco, poquito. A ver, no sé si la bocina se va a oír. Dice Aguilar Sergio, dice un saludo para mí. Saludos, Aguilar. Saludos, Aguilar Sergio. ¿Cómo andamos? Cántale ya para que lo que gusta que no pase. Sí, van a cantar una, dice, ¿eh? Se va a cantar una, Iván. Dice Lupillo, se oye bien. Pone con. Dame Lupillo. Oh, mira, tú dices Aguilar. Dice It's cucumber. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores, pero esta vez tú puedes, porque ando justo. Vale, no sé. Los tres de Zacatecas. Para que se la canten los no, que la de los tres la canten casi. Para Rubén. Pero eso no. No sé. ¿Te copimos? No se oye. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te dices que no? ¿Sí oye? ¿Y en recio? ¿Pero va a ser? ¿Cómo se llama la gente que me deja? No es que me hagan el tono. Había un cargamento. Está muy pesado. No, disculpen, se le quedamos a ver, está mucho, mucho para que vaya a leer. Nunca la había escuchado, la verdad. Ajá. Pero todavía no está ya. Ya. ¿Y por qué no pasa las? Pues ahí está todo. No, está bien pesadita esa. ¿Tiene la pieza? Ya. Ahí está loco. ¿Quieres cantar tú en inglés? La piedra rodando se encuentra y tú y yo un día nos tenemos que encontrar. Tururu, ¿eh?
Caminamos el mismo cielo, compartimos los mismos cielos, compartimos el mismo tiempo, el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, vivamos de la misma presa y siempre fuimos locura y tú y yo. Las piedras rodando se encuentran. Y tú no día volveremos a encontrar. Mientras tanto, cuídate. No hagas de diga Dios. No hagas caso malo que no hiciera yo. Turururururu. Ahí nomás para la loquera. Turururururu. Que me valga madre. Chingue a su madre. Miénteme la madre. Yo no cansaré de cantar hasta que me miente la madre. Hicimos lo mismo juego, compartimos lo mismo del mismo juego, compartiendo el mismo amor, el mismo dolor, la vida. El juego una broma, el destino la tras camino, ¿para qué? Quien fuera con su cada cual, las piedras rodando se encuentran. Si tú no caminas algún día, no hagas caso de la gente. ¡Estamos locos! ¡Que vive de madre! ¡José! ¿Cuál? Una que pidió los pibes. No sé, no quiero escuchar cómo es, no sé si la sé. La de Lian Rock, o de San Bonita también. No. Ahí estamos, aquí vamos a leer. Vamos a leer primero. Vamos a leer. Seguir a los pillos, ¿verdad? Aquí. Lo mismo. Dice Monserrat,
¿Cómo están? Bien, amita Monserrat. Mire, está bueno el karaoke, pero hay que descansar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansa, Miney. Gracias, Miney, por estar aquí. Bendiciones. Saludos a la familia. Aide dice, Monse, no, que ya te ibas a dormir. Jaja. Ya te descubrieron. Monse. Ya te descubrieron. ¿Por qué te dejaron? ¿Cómo andamos? Ya me lo acabamos nuestro viernes. Mariposita, está en la cocina. ¿No? Ponen la de mariposita, está en la cocina. Mariposita está en la cocina. Mi karaoke. El paso de Guadalajara. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Qué bonita.
reparto de Guanajuato, en la tele están paralizados. ¿Eh? Ah, caray. No, acá se mira bien, Pato. Aquí se mira bien. Ellos tienen aquí la tele, pero aquí la se mira bien. Yo chulo, aquí tenemos la tele y todo y se mira bien, ¿no? Dice el reparto de Guanajuato, en la tele están paralizados. No, aquí está bien. Adelántale, Pato, a lo mejor atrasadito. Aquí se ve bien. A ver, toda raza, todos los que están ahí, si está congelado o no. El tío chulo dice, todavía están en vivo porque no se escucha nada. Sí, aquí sí se mira bien. No, creo que sí me la sé poquito. No, pero la tengo que oír. Ok, ¿ready? Oye, nada, dice. Pero todavía tiene como 30 euros. Esto es mira. A ver, 23 y 5. Dice ayer, no. Dice que no, se está bien. Ok, a ver, no. Dale, pues. Se oye por ganas. Mi cosita está en la cocina haciendo chocolate para la mujer. Ya, Ruina, siempre tú arruinas todo, deja que trate como quiera, cálmate. Como si tú... No importa, tú te ríes y gritas. Y nadie te lo arruina. ¿Soy bien en la tele? Yo creo que necesito de la tele a la tele. Dice que ya se mira bien, dice. Ya. Montserrat, mariposita está en la cocina. Ahí te cantó un pedacito, Montserrat. Ahí de, dice, se oye con ganas, dice. El parto de Guanajuato ya abra si ya se mira bien. Sí, mira bien. El tío chulo de Toluca. ¿Qué pasa, amigo José? No se escucha nada. No le pusiste el mío, tu volumen. No le bajaste tu volumen. Ay, de, ¿qué si se oye? Está bien, dice. Pues todo dice que está bien, tío chulo. No será, dice, gracias Iván, esa es. ¿Ya ves? Tú sigue lo mismo, no da tu otro que tú. Dice, gracias. De nada, no será. Qué bonito cantas, Iván. Gracias. ¿Ya hungry? ¿Qué? No. ¿Tienes hungry? ¿Y esta raza? ¿Qué dice? ¿Se cayó la canción? ¿No? ¿No la yo? Sí, ya. ¿No veo de cero? A ver. No va a cantar. Yo no canto, mi hijo, yo nomás canto cuando limpio. Vamos, ponte. Una de esas. Una de esas. No sé, oye. Suba de volumen. Ahí que no estamos hablando. ¿Qué pasó, tío de Toluca? ¿Se oye o no se oye? ¿Qué pasito con esos zapatotes? Ahora bueno, no vamos a usar microfonotes. ¿Qué pachucas? ¿Qué pachucas? ¿Se oye o no se oye? A ver, de hecho, se oye, no se oye. Sálgase del este y vuélvase a meter, ¿verdad? Baby, se acomoda. Dice que se salga y se vuelva a meter. Pero no. Que se salga y se meta. De la puerta. Pero no de la puerta, sino de. Saque, vete, saca, vete. Y oiga, Canelo también. No lo tenga miedo al triunfo. Canelo le dice, tengo hambre. No, ya le dieron pescado. Ya le estaba dando esta... Jocelyn. ¿Se oye o no se oye, raza, pues? Jocelyn. ¿Quieren más? Jocelyn. ¿Qué dice la raza? ¿Cuál canción quieren? Jocelyn. ¿Qué chiros, tu Canelo, chiros? Doggy. Chiros. ¿Dónde anda el Lupillo, Gerardo? ¿Ya se fueron a dormir? Ah, pues ya no mata a nadie, pues vamos a ir o qué. Ya nadie quiere cantar. Ya cuando andemos. No se escucha nada.
Y ya cuando andemos bien de la garganta, le cantamos. Se ve que sí se ve estar bien, Montserrat. Gracias, Iván. Esa es el día que se va. ¿Cuántas veces te viste llorando? No puedes conmigo. Saludito para Martín, el mexicano. La que les dije cuando tú no estás. ¿Cuándo tú estás? ¿Y una canta esa? ¿Cuál? Cuando tú estás. No sé. Aquí yo no sé de canciones con nombre, me meto oírla. ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Con quién es Aide? No, no sé. ¿Quién la canta esa? Yo soy Wancy Tree, dice, no, aquí estoy, dice. Ah, ¿qué te ha hecho? ¿Con quién estás? Aide. Estás con cacerías. Dice Aide, sacamos la pantalla para vernos. Con la carnita. ¿Qué es con el tren? Aide, aquí viendo todas, Aide, el Tri, dice que el Tri, el pato de Guanajuato, yo pienso se interfiere el sonido porque tiene el karaoke. No creo, porque es diferente, no está usando wifi. Es aparte. Pues no sé, pero aquí la tele del amigo José se ve bien, bien. También en mi celular. Sí, en el celular también se escucha bien y se ve bien. No sé qué está pasando. Y también Aide dice que también ella escucha bien. ¿Loca? Venga, ¿no? Sí, no la sé. Amiga, sorry, no sabemos. Sorry, amiga Aide. Uno de los taifanes. No. Dicen que no supieron la del tri, que está muy rápida. ¿Una de mago de voz? Canción de... No, ese güey sí canta bien, recibe rápido. No, es que tiene buena. ¿El mago de voz? Dice, yo soy Wancy Tree, que no se sienta Iván, que siga igual el cante, no llores, Iván. No llora. Que él canta no iba a llevar. Caminos de Michoacán. Cántala en directo. No, porque Pachi, vale, madre, no sabe dónde la gente. Pachi, No, le voy a traer a mi cuñado que se la cante en directo. Ese sí se la sabe toda. Es güey, que se la canta en directo. ¿Una gente sabe de esto? Ahora fíjate, ahora dígale a Pachi, ya la arruinaste también, que iba. No. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, y cansado y con sueño, cuando subió una señora con unos ojazos negros, qué encantadora. ¡Uy! ¡Uy! O lo que se espera para tu ángel. Por allí, yo le di buenos modales. Le pregunté que dónde era. Me dijo que de Nogales, que iba pa' Magdalena a visitar a sus padres. Dice Churro. Mi amigo José ya se oye bien. No, ya la internet ya regresó. No, se salió de la puerta y entró. ¡Papá la mía, carnal! La del Paso del Norte, amigo José, por favor. En un camión pasajero, de esos que van pasó hora, yo iba cansado con sueño, cuando subió una señora. Con unos ojazos negros, de veras encantadores. Encantadora. No, encantadora. ¿Saben? Voy llegando los... No, llegando los mochis. Yo les vi los modales. Le pregunté que de dónde era. Me dijo que de Nogales. Que iba pa' Magdalena. A visitar a sus padres. El diablo de Juan.
Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito. Me dijo, me gusta para amigo, y se me arrimó un poquito. Pero en Santa Ana, de plano se dejó dar un besito. No era tan nada. Ya buscando a alguien. Ya había de antes. Dice que es la profesión más vieja del mundo. Deme otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa que si acabota, agua preta o caradea? Iba pa' Magdalena, ahora voy pa' donde sea. Ya lo había convencido. Ya cayó, dice. Otro hermosito para el caldo. En Santa Ana. Ahí está. Quiero platicarla. Complacido. Dice el dicho, la del de Paso del Norte, amigo José, norte. Por favor. No, o sea, no me la sé, ¿verdad? El Paso de Guanajuato, señora Marta, cante la canción de Pase, Pase. Pase. A ver, Marta, la sabe, ¿verdad? Que te fíe. ¿Me voy a hacer? No, yo no. Pache. Es que él dice pase. Pache. Dice de Marta y la Junta Estación del Sol no regresa. Ah, eso está bueno. El sol no regresa. La canción me equivoqué, el sol no regresa. Dice ahí de Quinta Estación. Es la Quinta Estación, el sol no regresa. Ya. Voy a poner el sol de eso. No, ya compartan los videos, camaradas. Gracias por su atención. Se les agradece. Apoyemos a la familia José, familia Blacks, amigos. Invitamos a que se suscriban a su canal y a nuestro canal. Ya cuando uno está pedo, ya se le mete más la canción, más fácil. Oye, uno me va a decir. ¡OMG! ¡Ahí te va, Aide! No sé si no la sabemos, ¡Eso no regresa! Después de varios tequilas. Hace días pedí en alguna cantina la mitad de mi alma, más de 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando a veces sales a la esquina. No tiene, no tiene. Se caen por las escaleras. Compartida, Compartida, no buenas para cantar. ¡Bravo! Aquí ando llamando a la siguiente competencia. Y luego acá con el Mr. Ángel, y aquí lo tengo. Bienvenido a Tengo Talento, mucho talento. Van a decir fuera. ¡Qué refiero! Doña Bárbara siempre le da pase a todos, don't worry. Pachi. Y Pachi. Pa,
Pache, pache, pache. Dice Isidro, ay, qué salud. ¿Dónde está el? Mira, aquí está el tequilita elegante. Isidro, véngase, amigo de Isidro, mire. No me alcanza una. Dice, sí, ya andamos cantando esa. Aquí voy por usted a porla. Esa se la sabe, porque nosotros. Botellas sobra. Botellas y botellas. Aide, jajaja, dice. Aide, andamos bien perdidas cantando. Qué bien, se divierta. No te vayas a caer, Aide. Dice Aide. No te vas a pegar el celular. Aide, dice que buen cotorreo con las familias que no los conocían. ¿Verdad que sí? Aide, oigan, dice, oigan. Oh, los amigos con galán. Oh, que oigan en su galán, dice Aide, que estamos en su galán. ¿No se ha reportado? ¿Usted no lo tiene? ¿No sabe su canal? No, es la que quiere. 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 En la feria de Cepillín me encontré un acordeón, un poco del acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín me gusta la batería, me gusta la guitarra, me gusta el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín me encontré una trompeta, tum tum, la trompeta para atar, la guitarra, bum bum, y la acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Dice el amigo, cierro, ¿sí verdad? Para decir saludos, claro que sí, cierro. Me encontré la batería, tra, tra, la batería, tum tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, y la acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. ¡Ay! ¡Ay! En la feria de Cepillín me encontré un lindo piano, 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 el lindo piano, tras, tras, la batería, tum, tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, y la acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. También dice, quieren galán, jaja, a mis amigos, pero se espantan.
Aide, ya ni contesta. ¿Quién me contesta? Amiga, ¿no apuntó su número de teléfono o qué no se lo estuvo dando ahí? Aide, le pido, la pidió Monse. Sí, amiga, ya se la cantó Iván. Aide, ya ni. No se oye, mami. Aide, jajaja. Aide, también está buena esa. Aide, para bailar, dice. Aide. Bien padres para el ambiente. Gracias. Lupita de Contreras, buenas noches a todos. Mi like fue el 69. Saludos. Gracias. Desde Chihuahua, Chihuahua. Saluditos hasta Chihuahua. Aide, qué padre canción. Aide. Bueno, vamos para los chicles, Aide. Dice, podremos de esas para amanecer. Mírala. Yo soy One, Two, Three, cante una, Marta. No, pues no me la sé. Te caíste la nube. Yo nada más me sé cuando... ¿Te caíste la nube? ¿Cómo se me la sé? Saludos para toda la gente de Chihuahua, de Huachochi. Mi familia allá en Chihuahua, saludos. Y pues ya nos vamos a pasar a retirar, amigos, porque ya el amigo José Familia Blas y su esposa ya se van para su casa. Ellos nos van a dejar aquí, ahora se van para la leña quemada. ¿Ya empezó? Ya. Ay, compadre, cómo duelen estos golpes, cómo duelen, compadre. Me caí de la nube en que andaba, como a 20 mil metros de altura. Por poquito que pierdo la vida. No creo. Esa fue mi mejor aventura. ¡Qué resentimiento! Con suerte caí entre los brazos de una dulce, linda, hermosura criatura. No, aquí estoy. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a encontrarse me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada. Solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y a tirarme, a matarme de verdad y olvidar una imagen que mi cara me supo engañar. ¡Échale, Aide! ¡Dice otra tequila! ¡Otra, botella, otra! Me tapó con su lindo vestido y corriendo a encontrarme llevó. Me colmó con su cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y a tirarme a matar de verdad y olvidar una grata pregunta que en mi cara me supo engañar. Ahí estuvo, amigos. Poquito veneno, no mata. Qué
le dicen que todo lo que mata taranta. Ya estamos atarantados. Bueno, amigos, creo que nos esperamos, ¿verdad? Que nos va a poder leer, ya no hay problema. ¿Qué pasa? Jonathan Vega, hola. ¡Hi, Jonathan Vega! La amiga Aide, con esas otras botellas. Ah, señorita Monterrey, yo no pedí las mañanitas. Dice, yo no pedí las mañanitas. Saludos para toda mi gente de Chihuahua. Dice, Ciro Fierro, saludos. Claro que sí, Ciro Fierro, saludos a Chihuahua. Yo no pedí las mañanitas. Por favor, si no están suscritos, los invitamos a que se suscriban al canal del amigo José y, José y Familia Blacks, ¿verdad? José y Familia Blacks. Y Marta García. Así es, suscríbanse, amigos. Y Marta García y José y Familia Blacks, y denle su like. Así es, amigos. Apóyennos a ellos y apóyennos a nuestros amigos para seguir adelante. Gracias para todos, gracias y gracias. No, yo quiero. No quiero. You quiero. Gracias, amigos. Bendiciones. Las bombitas. Las bombitas. Bendiciones. La cucaracha. Hasta luego, amigos. Que descansen. Bye. 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 Bye.